¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro video de Canal J de Barba. Estamos viendo la puerta que anteriormente habíamos estado limpiando de todo el látex que le habían dado sobre esta rotura del sintético, descascarado. Evidentemente parece que fue un perro el que hizo eso. Estamos viendo cómo estaba la puerta, la limpiamos un poco. Vimos que gran parte estaba muy bien a limpiarla. Ya el hecho de limpiar es una gran cosa, entonces está bueno, como mostré en el video, con un trapito con detergente, con una pequeña virulana para hacer la mugre pegada. Ya eso es un gran paso. Obviamente si se le da una mano va a quedar mejor. Lo que no podemos dejar es de reparar esto. Así que bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo lo vamos a reparar? Tenemos diferentes productos, vasillas. Creo que esta tiene aserrín, a ver si lo puedo leer, mostrárselo. También hay productos que vienen en pomo, hay muchas marcas, ¿no? En este caso conseguí este. Y vamos a probar cómo funciona. Tenemos que elegir uno. Vamos a ir por este porque es muy finita la capa que hay que arreglar. Esto me parece que es para roturas un poco más profundas en la madera, como para rellenar, porque es masilla con aserrín. También este es... Vamos a leer un poco qué dice, para lo cual está bueno el zoom. Es una masa... está en masilla rellenadora, fácil de lijar. Permite aplicación de pintura o barniz después de 2 horas. ¡Wow! La batine. A ver. Yo supongo que lo que debe decir acá es que tiene que estar limpia la superficie. No sé si habría que darle una lijada. Yo le voy a dar una lijadita, para que justamente el producto agarre mejor, ¿no? Cuando lo pasemos con espátula. Bueno, si bien hay muchos tipos de grosores de lija, tocándolo nos damos cuenta que una de 150 estaría más que bien para lograr la rugosidad necesaria. Que mejor resquieren y que la masilla se agarre mejor, obviamente. No es una masilla en realidad, es como una... Miren cómo va comiendo. Es como una pasta. Es como una pasta. Pasamos un trapito apenas húmedo para limpiar. Si queda polvillo, polvillo puede bastante bien lijarlo inclusive. Pero esto, si le pones pintura, no va a quedar bien. Así que vamos a probar esto. Y también vemos que hay otros daños acá, también. Daños en la madera, ¿no? Y si vemos alguna rugosidad o algo, también lo podemos lijar. Esto se pegó la pintura. Lo podemos lijar y hago un poquito. Estamos bien con la luz del teléfono. Acá también hay un poquito. Vamos a pasar la mano y ver que esté bien. Ahora sí creo que estamos en condiciones de pasar el producto este. Vamos a aplicarlo a la espátula. Yo pensaba aplicar a la capita esta, pero directamente en la espátula podemos darle, ¿no? Vamos a ver cómo queda. Es bastante pastoso, pensé que iba a ser más, un poco más blando, sinceramente lo debo decir. Vamos a aplicarle así, ¿ven? ¿Ven cómo cubre? Impresionante, ¿eh? Y como con el enduido, siempre mejor que sobre un poquito. Es preferible lijar a que te quede hueco. Impresionante, ¿eh?
Como vemos, está bueno usar dos espátulas. Acá está la otra espátula, nos vamos a ayudar para ir sacando de una a otra y que no se quede material, ¿no? Ahí. Y como siempre, yo les muestro en mis videos en directo. Está tomando ahí. Yo creo que sí. Como les decía, ¿ves? Como quedó, lo sacamos así. Y le volvemos a aplicar un poquito. Cuando vemos que no, que faltó, que me tocó, ¿bien? Ahí, y ahí. Y como les dije, está seguro que quede un poquito más. Después lo lijamos, va a quedar perfecto. Voy a sacarme la duda de cómo anda esta. No, no es tan buena como la de metal, ¿eh? No se cansó. Miren que ahí un rayón, así que le vamos a sacar. Bien, la verdad, espectacular, ¿eh? Como cobre, me gusta. Y bueno, ahora, esperen que tendría que acomodar el celu. Miren cómo quedó, un espectáculo. Y ahora del otro lado, estos detalles, que después, obviamente, hay que aplicar. Ahí. Creo que ahí lo va a tomar bien, ¿no? Si no se cae, lo va a tomar bárbaro. Ahí está. Tomamos nuevamente. Esta ya la vamos a usar para otra cosa. Para otra. Opa, perdón. Esta, mala mía, que se haya caído el celular. Ahí está. No sé si ahí estaré mostrando, ¿eh? Bien. La verdad, bastante bueno este producto, ¿eh? Me gustó. Medio como, está como medio durito, pero está bueno, está bueno. Tampoco lo tengo mucho, si está queda poquito, queda esto, mira. ahí, acá. Siempre pasa que te olvidas algo, ¿no? ahí tapamos. Muy bien, ¿cómo se nota? A ver si lo estoy mostrando. A ver. ¿Cómo se nota donde está la madera hundida? ¿Ven cómo queda? Muy bien. Y no veo ningún otro daño. Sí, hay un pequeño daño. Vamos a ver si lo podemos tapar. Ni siquiera hay uno acá. Esto se ve bien con luz, ¿viste? Cuando lo das con luz. Después esto se lija. Y acá, uno acá. Muy chiquito, pero ya que estamos, lo tapamos. Dice que en 2 horas le vamos a dar más porque hoy está lloviendo, está feo. Así que bueno, esta puerta ya estaría. Cuando se seque, lijamos, bien finita la lijada y va para pintura. Así que bueno, vamos a limpiar la espátula y esta otra vamos a cerrar el pomo, guardarlo. Estas cosas lo que tienes es que si no las usas, muchas se secan. Así que vamos a taparlo enseguida. Ahí lo tapamos y vamos a seguir con otro video, la verdad que me sorprendió, ¿eh? Muy buen producto. Otro video que vamos a hacer, también una rotura de madera, pero más grande que esta. Que estas, ¿no? Que eran pintura descascarada. La otra ya es una madera hundida. Así que, amigos, gracias por ver el video, espero sus comentarios. En el próximo vamos a lijar y pintar también, mostrar cómo lo pintamos con sintético satinado, que es como un semi mate, un semi brillante, está en el medio. Está como esta puerta, ¿ven? Que estoy con el flash y no brilla, sin embargo es sintético. Así que gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.